Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 21. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Gloria al Señor. Aleluya, para alimentar nuestras almas. La palabra de Dios alimenta el alma. El hombre fue creado por Dios, cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso que somos imagen de Dios, porque Dios tiene alma. Y a nosotros también nos ha creado cuerpo, alma y en espíritu. Y el alma es lo eterno. ¿Quién vive? Aleluya. Y hay que alimentar el alma. El alma se alimenta, así como se alimenta la carne, para poder estar con vida, también se alimenta el alma. No alimenta el alma, es como si usted no comiera 2 meses, se va a morir. Gloria al Señor que vive. Está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Algunos se alimentan de lo que sale de la boca del diablo. Ese alimento échelo como basura. Ven. Aliméntese de la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 21, versículo 1 adelante. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betsabé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemelo. Si alguno os dijere algo, decir, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente que decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Cuando se manda para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra en este día, Señor. Ten piedad, misericordia. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe cadenas y rompe ataduras, quémalo al diablo. Todo espíritu de confusión, todo espíritu del diablo. Sal, demonio, sal, demonio, sal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Siéntese, escuche la palabra de Dios. Vamos a hablar algo de Sión. Amén. Algo de Sión vamos a hablar. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora está en guerra Israel. ¿Ya? Israel está en guerra y eso es para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esa guerra es lo que Daniel vio sobre las 4 bestias. Y ahora está actuando la última bestia. Esa es la última bestia.
Gloria al Señor. Y luego viene Jesucristo a reinar por los siglos de los siglos, el Rey eterno. Y la bestia y sus demonios y toda cosa de mal va a ser derrotado en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Ahorita está Israel en guerra en la carne, ahí en Israel. Gloria al Señor. Es el pueblo de Dios, el pueblo de la luz. ¿Está en guerra con quién? Con el pueblo del diablo, con los hijos de Satanás, con las tinieblas, que tienen dioses que no son dioses. Gloria al Señor. Aleluya. No son el verdadero Dios. Y como son el diablo es enemigo de Dios, utiliza a la gente para hacerle guerra al pueblo de Dios. Así de sencillo. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, esto es el tiempo ya del fin. ¿Ya? El tiempo del fin. Porque Jesús va a venir a levantar su iglesia. Gloria al Señor. Y este ya el final ya de la humanidad, el final de la tierra. Claro, la tierra va a estar 1000 años más, porque Cristo va a venir a reinar en Sion durante 1000 años a establecer su reinado. Pero que la tierra va a desaparecer porque va a ser quemada. El final de la tierra va a ser quemada con fuego que viene de lo alto, va a ser consumida y se va a convertir en un lago de fuego. Y en este lago de fuego que fue la tierra es donde va a ir Satanás y sus demonios y todos los que le salen a favor de Satanás. Así de sencillo. Gloria al Señor. Hay gente que está en favor de un lado de Israel, que es el pueblo de Dios, y hay gente que está en favor de el otro lado, que son los terroristas. Gloria al Señor, que atacaron a Israel, mataron un montón de gente y salen a favor de eso. Para que se cumpla lo que la Biblia dice: hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y lo malo le llamen bueno. Gloria al Señor. Entonces ahí se define quiénes son quién. Es como un pleito entre lo blanco y lo negro, entre lo malo y lo bueno, entre la luz y las tinieblas. Así de sencillo. El pueblo de Dios es pueblo de luz. Y los hijos del diablo son de las tinieblas. Gloria al Señor. Así de sencillo. Y hay quien apoya a las tinieblas. En Colombia, el presidente, que según dicen ha sido guerrillero, narcotraficante, ahora es presidente porque engañó a los colombianos. Aleluya, ¿quién vive? Y ahora dice que va a romper relaciones con Israel. En otras palabras, va a romper relaciones con la luz, con lo bueno. Aleluya. Y se inclina a las tinieblas para favorecer al otro bando. Así es, sencillo. Gloria al Señor. Y eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios se va a reír de eso. Dios está riendo de eso. Aleluya. Y se va a reír. Y se va a reír eternamente. ¿Quién vive? Aquí habla de Sion. Ya esta palabra Sion, gloria al Señor, es el trono de donde va a reinar el Señor Jesucristo durante 1000 años. Gloria al Señor. Su trono está en los cielos, pero acá en la tierra va a reinar Él también durante 1000 años. ¿Quién vive? A su nombre. Antes de Cristo había un trono cerca de Turquía, un monte alto. Estaba el trono de Satanás. Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. El trono de Satanás. Ahí había un trono. Ese trono venía de Roma. De Roma venía ese trono. ¿Ya? Y ese trono, cuando estaba Jesús en Israel, ahí estaba también en Israel. Augusto César, ese es el que estaba ahí. Y por eso que el Augusto César, cuando se enteró que iba a nacer un rey, que se llama Jesucristo, trató de matarlo, porque él quería ser el único rey de toda la tierra, el Todopoderoso.
y el diablo no es todopoderoso, el diablo es diablo. ¿Quién vive? El todopoderoso es Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive? Él es el todopoderoso. Aleluya. Por eso que lo quiso matar. Ahora se llamaba Augusto César. Aleluya. Y había, tenía el dominio allí también en Israel. Gloria al Señor, ¿quién vive? Para esto vamos a hacer un poco de historia. Abra su Biblia en Primera de Crónicas, para que usted entienda un poquito mejor. Aquí la Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. 4 adelante. David toma la fortaleza de Sion. Vamos a hablar de Sion. ¿Quién vive? Aleluya. Sion es el trono de Dios. Terrenal. Por supuesto que es terrenal. Gloria al Señor. Pero el trono de Dios está en los cielos. El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, dice el Señor. Pero como Dios se ha creado en la tierra y creó al hombre también en la tierra, entonces Dios tiene potestad en la tierra. Y Dios es el dueño de la tierra. No el diablo. El diablo lo creó Dios, un ángel, pero se volvió diablo por rebelarse contra Dios. ¿Qué me iba? ¿Ya encontraron? Dice así. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 4 adelante. David toma la fortaleza de Sion. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Aleluya. Una vez más habla de Jerusalén. O sea que ese Jerusalén ya existía en esos tiempos. Cuando Cristo vino también estaba Jerusalén ahí. Aleluya. La habitaban otras gentes pecadoras y Dios los echó fuera de allí para poner a la gente que es su pueblo y que trata de ser lo bueno. ¿Quién vive? Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Los jebuseos, aleluya, habitaban en aquella tierra. Y Dios los sacó y mandó a David allí que tome esa fortaleza. Gloria al Señor. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Aleluya, ¿quién vive? Así como le están haciendo guerra a Israel, igualito también. Tú no te meterás acá y te hacemos guerra. Acá a David le dijeron: tú no vas a entrar acá. ¿Quién vive? Aleluya. Mas David tomó la fortaleza de Sion. David hizo guerra y la tomó a la fortaleza de Sion. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Serbia, subió primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto se llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Quién vive? Entonces, y acá viene eso de Sion. Aquí comienza Sion. Esta Sion lo tenían gente mala, gente enemiga de Dios. Y como Dios es el dueño de la tierra, es el que la formó. Aleluya. Y por eso que le dice a David que se vaya, pues, y tome esa fortaleza. Y ahí va a ser su trono. Y ese es su trono. Ahí es donde Cristo va a reinar durante 1000 años. ¿Quién vive? Y ahí es donde está la guerra ahora. Ahí es donde está la guerra. Aleluya. ¿Quién vive? Y sobre esta guerra habrá subir en Salmos. Esto que dice Salmos, esto es lo que se está cumpliendo ahorita. Gloria al Señor. Y aquí en el Salmo dice lo siguiente, capítulo 2, el reino del ungido de Jehová.
que ya se aproxima el reino del ungido de Jehová. El ungido de Jehová se llama Jesucristo. Jesucristo es el ungido de Jehová. Quien vive a su nombre. Ya encontraron. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que está pasando ahorita. Vamos a hacerle guerra, lo desaparecemos a Israel, rompamos sus ligaduras, rompamos esa creencia en Dios. Así es el Señor. Es que Israel cree en Dios, ¿no? ¿Y cuántos creen en Dios acá? Levanten la mano. Lo que pasa es que Israel cree en Dios de acuerdo a la ley, nosotros creemos en Dios de acuerdo a la ley, y Jesucristo vino porque estaba escrito en la ley. Ellos, la diferencia está que no han aceptado a Jesucristo, lo han rechazado, y por eso vienen todos esos problemas. Pero es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios que pelea la batalla a favor de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Y los que no son de Dios los aborrecen, pues aborrecen a Israel, nos aborrecen a nosotros también. Nosotros no podemos ni aborrecer ni hablar mal de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Si están mal, nosotros ¿cómo estamos? Somos perdonados, pero a veces también cometemos cosas, ¿sí o no? Así que no juzguéis para que no seas juzgado. Con la misma vara que mides, con esa vas a ser medido. ¿Quién vive? Ya. Israel está mal, nosotros también hemos aceptado a Cristo, nos ha libertado, y muchas veces andamos mal. Entonces, ¿cómo podemos criticar al otro? ¿Es pueblo de Dios? ¿Por qué es pueblo de Dios? Pues ellos se aferran a la ley y guardan el día de reposo y creen en el verdadero Dios. Eso es lo importante, creer en el verdadero Dios. Aleluya. El Señor que dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Lo importante, no decir que no hay Dios, porque Dios sí hay, pues es el creador de los cielos y la tierra. Los musulmanes, ellos no creen en el verdadero Dios que los formó. Creen en un Dios que los ha engañado. Ellos son musulmanes, es su religión. Aleluya, quien vive. Y el diablo los ha engañado pensando que si ellos hacen guerra al pueblo de Dios y mueren así en la guerra, van a ser salvos. Ellos no van a ser salvos, porque no están creyendo en el Dios que salva. Están creyendo en un Dios extraño, en un Dios muerto, en un Dios pagano. Aleluya, ¿quién vive? Para que sea salvo tiene que creer en el verdadero Dios y ser fiel al verdadero Dios. Aleluya. Ellos no creen en el verdadero Dios. El verdadero Dios es el que da vida. Dios dice: yo soy Dios que hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano. Ellos mueren en la guerra, ellos piensan que van a ser héroes cuando mueren en la guerra y se van a la eternidad. Y no se van a la eternidad porque no tienen al verdadero Dios que te da la vida eterna. ¿Quién vive? Los musulmanes tienen un Dios que ni lo conocen. Han sido engañados por los espíritus del demonio. ¿Quién vive? Entonces ellos piensan que si mueren en la guerra, por eso que ellos son fanáticos en la guerra. No les interesa morir porque piensan que muriendo en la guerra se van a la vida eterna. Aleluya, ¿quién vive? Increíble. Aleluya, ¿quién vive? El diablo es diablo. Por eso Pablo dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Cristo es el que te da vida y vida en abundancia. ¿Y a su nombre? A su nombre. Aleluya. Ahora Israel está en guerra y como también están pues así medio ciegos, ¿sabe qué hacen? O sea, Israel está creyendo a los musulmanes que si ellos mueren en la guerra se salvan. Les está creyendo, porque eso es su mensaje de ellos. Israel está creyendo eso, porque ellos no creen en Jesucristo, todavía no aceptan para que tenga la luz de Jesucristo.
¿Y sabe qué es lo que hacen ellos? Están en guerra. Entonces han agarrado una cabeza de cerdo, no sé si alguien se ha enterado, y a esa cabeza de cerdo la han puesto en una bandeja. Y de esa bandeja, no sé qué cosa le meten, una aguja, algo así. Y esa aguja es para sacar grasa del cerdo y ponerla en las balas, para que cuando esa bala mate a uno de los, ¿cómo se llama?, de los enemigos, se vaya al infierno. Porque le están creyendo que si muere la guerra se va a la vida eterna. Entonces, para que no se vaya a la vida eterna, sino al infierno, le ungen con esa de cerdo. Porque ellos saben que el cerdo es inmundo. Y si muere con una bala que está contaminada con el cerdo, se van a ir al infierno. ¿Quién vive? Aleluya. Se llaman huecas filosofías. Ahora, Señor, es como el tiempo de Jesús, que si no se lavaban las manos, no comían porque era pecado. Gloria, Señor, que viva. El musulmán muera con carne de cerdo, sin carne de cerdo, su lugar es el infierno, porque no está creyendo en el Dios que da la vida. Y si no cree en el Dios que da la vida, pues se lo lleva el diablo. Y el diablo es astuto. ¿Quién vive? Eso es lo que están haciendo en la guerra. Eso están haciendo. Ahora creo que han pedido un descanso, van a tomarse un refrigerio y después nuevamente a la guerra. ¿Quién vive? Ahora, así está el pueblo, y eso está aquí, es lo que está aquí cumpliéndose esto. Los enemigos han entrado el 7 de octubre, hace unos 12 días, por ahí 10 días, han entrado, han matado muchísimos judíos. El propósito de ellos es barrerlos, afondearlos hasta el mar. Ahora, Señor, pues no van a poder, porque están peleando contra Dios. Así de sencillo. El que pelea con un hijo de Dios, pelea contra Dios, y a Dios no lo puede vencer. Si Él es el que hace vivir y el que hace morir, el que hiere y el que sana. ¿Quién vive? Aleluya. Y para que usted vea las obras de las tinieblas, Israel es el que le da luz. Israel es el que le da el agua. Israel es el que le da los alimentos para que coman. Y a pesar de que Israel les da todas esas cosas, los otros lo han atacado y quieren desaparecerlo. Es una lucha entre el bien y el mal, entre lo negro y lo malo. Aleluya, ¿quién vive? Es el problema que hay, ¿no? Es el problema. Porque estamos en tiempos finales y ahí se cumple esto que dice acá. ¿Por qué se amotinan las gentes? Ahí hay amotinamientos. Ahora varios países que están a ese lado están que apoyan a Hamas. Y Hamas es el que le ha atacado. Son terroristas, están a favor de los terroristas. El presidente de Colombia, un guerrillero, narcotraficante, a favor de los guerrilleros, a favor de los terroristas, a favor del mal, a favor del diablo. ¿Quién vive? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es lo que está pasando. Peleas contra el pueblo, estás peleando contra Jehová y contra el ungido. El ungido se llama Jesucristo. ¿Quién vive? Y el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que quieren, que desaparezca todo lo que es de Dios. Y eso está en todas las naciones. Ahora, Señor, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A nosotros también nos aborrecen, que no nos pueden hacer nada, es porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, Señor, que vive. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. ¿Quién es el que mora en los cielos? El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el que creó al hombre del polvo de la tierra, Él es el que mora en los cielos. Gloria al Señor, a Él, y a Él hay que servirle, hay que serle fiel, a Él hay que alabarle, porque a Él le pertenece la alabanza, a Él hay que darle gloria, porque a Él le pertenece la gloria.
no a ninguna otra cosa. Aleluya. ¿Quién vive? El que mora en los cielos se reirá. Aleluya. ¿Quién vive? El Señor se burlará de ellos. Es lo que va a pasar. Es lo que está pasando ya. Ahora, Señor, pero como el diablo es terco más que la mula y los ha engañado que si mueren en la guerra son héroes. ¿Héroes? ¿Quién vive? Es que se tiraron las torres allá en Estados Unidos también, pensando que haciendo eso eran héroes. ¿Usted cree que son héroes? ¿Héroes de qué? Del diablo. Héroes de la candela, porque ellos están quemándose en la candela. Gloria, Señor. Y ahí recién estarán viendo que verdaderamente, pues, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y a su nombre, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre... ¿A qué rey puso? ¿Alguien se acuerda? A David. Ahora, Señor, David. David fue y peleó y le dijeron, tú no entras acá. Pero como iba de parte de Dios, y de Dios es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra. ¿Quién vive? No es Estados Unidos, ni Rusia, ni Perú, ni Japón, nada. El dueño de la tierra es Dios, el Todopoderoso. ¿Quién vive? Entonces acá dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ya. David fue llevado a Sión, hizo guerra ahí y lo derrotó. Y ahí se quedó él. Y de ahí viene el trono de David. Y en este trono de David, que se llama Sión, ahí va a reinar también el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, que también es rey de reyes. Jesucristo es el rey de todos los reyes. David también era rey, por eso que dice, pero yo he puesto mi ley sobre Sión, mi santo monte, mi rey. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y a su nombre, pídeme y te haré por herencia las naciones y como posición tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, y perezcas en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que en Él confían. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. La oración. Vamos a leer un poquito en Daniel. Daniel habla sobre esta guerra que está pasando ahorita. Gloria al Señor. No pasa ahorita, sino todo lo malo que está pasando desde tiempos antiguos. En Israel, en el Salmo vamos a pasar un ratito. 32:13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión y quiso por y la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué está diciendo aquí? Que Sión va a habitarla para siempre. Gloria al Señor. ¿Quién vive? O sea que le hacen guerra a Israel por gusto, le hacen guerra porque está escrito que no le van a vencer. Al pueblo de Dios no lo van a poder vencer porque Dios pelea por ellos. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Porque Jehová ha elegido a Sión
la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Para siempre, para siempre, para siempre. El diablo no puede decir eso. El diablo no puede decir eso, que es para siempre, porque el diablo no tiene nada para siempre. ¿Quién vive? Aleluya, ¿quién vive? El que tiene para siempre las cosas es Dios, el creador, el que crea. Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas. Y nosotros, si nos salvamos, vamos a ser herederos de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Para siempre es para siempre. Ahora Daniel dice lo siguiente, ahora su Biblia. En Daniel capítulo 7, allí habla sobre cuatro bestias. La última bestia más terrible que la otra. Aleluya, ¿quién vive? Y esta última bestia es la que está ahorita, pues. Es la que está peleando. Es la que está peleando. Y es el último pleito, por si acaso. Donde Cristo viene a arrebatar su iglesia. Él va a aparecer. Y al aparecer Jesucristo, ahí se acabó la bestia. Porque Él la va a tomar, la va a meter presa. ¿Quién vive? Aleluya. Va a estar 7 años en la tierra. Y después Jesús viene a reinar a Sion durante 1000 años. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos a Daniel capítulo 7. Desde el 7 vamos a leer. Escuchen. Dice: después de esto miraba yo en las visiones, dice Daniel, de la noche. Y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Es lo que está pasando ahorita. Esta guerra es la bestia espantosa y terrible. La guerra es espantosa y terrible. Tan espantosa es que la gente ha salido corriendo de Israel. Aleluya. Sale corriendo de Israel. A diferentes países ya no quieren estar en Israel. Gloria al Señor, porque hay una guerra espantosa, pues. Ustedes se imaginan lo que está pasando ahí. Ahí hay túneles. Yo siempre les hablo que Israel tiene túneles, ¿ya? Muchos tienen túneles y se meten a los túneles. Los embajadores, al lado de la embajada, tienen un túnel. Pues el embajador del Perú dice: acaba de estallar una bomba, voy a entrar al túnel. Porque ahí al ladito está de la embajada, ahí está el túnel. Israel tiene túneles donde se meten, entonces las bombas no le chocan. ¿Quién vive? A su nombre. Porque hay una guerra espantosa, pues. Ya en esos túneles también, cuando venga el terremoto mundial, cual nunca lo ha habido, ahí también se van a meter y van a sobrevivir muchos judíos, con los cuales Jesús va a venir a reinar durante 1000 años. Ese van a salir a esos túneles. Y acá en el Perú, ¿dónde están los túneles? Aleluya, ¿quién vive? Los túneles están en las tumbas, en los sepulcros. Acá no hay nada. Gloria al Señor. No hay nada, nada, nada. No, Israel sí tiene túneles, porque es un pueblo que está ayudado por Dios. Y Dios le da inteligencia, entendimiento. ¿Quién vive? Ellos tienen esos túneles. Esos túneles ya los tienen ahorita. Yo siempre les hablo de esos túneles. Ahí van a escapar cuando venga ese terremoto mundial, en esos túneles. Y los otros que no tienen túneles, ¿a dónde van a escapar? ¿Quién vive? Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y de aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos.
estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Escúchelo bien. Aleluya. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de su delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es los que se van a salvar, el arrebatamiento. Esto también lo dijo Daniel. Esos millares y millares, millones y millones, es el pueblo de Dios. Y los libros fueron abiertos. Aquí ya está hablando de Jesucristo, quien vive. Que después de esa bestia, Jesucristo se va a manifestar y va a reinar por los siglos de los siglos. Quien vive. Dicen en el versículo 11 adelante. Yo entonces, dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Qué cosa le pasó a la bestia? ¿Qué cosa le pasó? La mataron. Esta bestia que la mataron, esa es la bestia que está actuando ahorita, que todavía no está muerta, bro. Pero la va a matar Jesucristo con el espíritu de su boca. ¿Quién vive? Esta bestia todavía le quedan 7 años que va a engañar a la humanidad, marcándola con el 666. Después de los 7 años, esta bestia va a ser muerta. ¿Cómo va a ser muerta? Cuando Cristo venga con su ejército celestial, después de los 7 años de gran tribulación, va a mandar un ángel que lo tome de su mano vivo al infierno. Así es así. ¿Vivo a dónde? Al infierno. Apocalipsis capítulo 19, ahí está. El Señor mismo lo va a matar con la espada de su boca. Aleluya, ¿quién vive? Porque ahí comenzó a engañar a todo el mundo. Ya prácticamente ya era el dueño de la tierra, se adueñó. Y ahí viene Jesucristo con su iglesia que ya había sido arrebatada 7 años antes. Y allí envía a un ángel para que lo agarre y lo meta vivo al fuego. Y allí se cumple esto que dice. La bestia fue muerta. ¿Quién vive? Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Esta bestia que está haciendo tanto daño en la tierra va a ser matada. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Entonces, al ser matado, ahí terminó. Ahí termina. Es su fin de él. ¿Quién vive? Ahora, la bestia es una persona en cual el diablo se está metido. Gloria al Señor. Ahora el diablo todavía no se ha matado, va a ser encerrado durante 1000 años, como dice Apocalipsis 23, va a ser encerrado para que Jesús reine durante 1000 años en Sion. Y ahí el diablo no va a estar más. No va a poder hacer lo que está haciendo ahora, ni guerras ni nada. Después va a ser suelto un poco de tiempo. Al ser suelto, otra vez reúne a la nación judía que ya se multiplicó en la tierra y va a reunir a un ejército y va a querer hacerle guerra a Jesucristo, que está en Sion. Y de ahí viene fuego del cielo y los consume, y ahí termina la tierra. Y ahí nos vamos con Jesucristo a la nueva Jerusalén, los que somos salvos. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, hay cosas que van a suceder en la tierra, pero la tierra es pasajera. ¿Ya? Pero Dios va a dar la victoria en la tierra. Cristo va a reinar durante 1000 años como Rey de Reyes y Señor de Señores en el monte de Sion. ¿Quién vive? Por eso va la de Sion, pues.
Sión es la ciudad de Dios. Quien vive, ahora la tierra va a ser consumida por el pecado. Pues sí, es así. Ellos tienen el poder para consumirla o no consumirla. Porque Él es la tierra y su plenitud. Quien vive. Dice, la bestia será. Mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Quién vive? Satanás, es lo que te espera, Satanás. Y todos los que le sirven a Satanás. ¿Quién vive? Seguimos. Miraba también, dice Daniel, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero se había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo, dice Daniel, el versículo 13, en la visión de la noche, y aquí las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y nunca, y su reino uno que no será quitado. Amén. Es el reino de Dios, eterno, para siempre. Y ahí se acabó todo lo que es la maldad. ¿Y por qué Dios soporta la maldad? Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios no es como el hombre. El hombre hace algo y inmediatamente se venga. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios es justo. Satanás hace tiempo que debía estar encerrado y no poder salir. Pero Dios es justo. Dios es justo. Y Satanás lo sabe. Por eso cuando Cristo viene a la tierra le dice... cuando el diablo estaba metido en un hombre, atormentándolo, le dice, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Aleluya. Porque el Señor le decía, sal de este hombre. ¿A quién le decía? Al diablo, pues. El diablo es el que se mete en las personas para hacerlas que hagan cosas que no deben de hacer, o para enfermarlas, que beben. A veces se enferma. Y a veces no enferma solamente a la persona, también enferma a su familia. Acá hay uno que conoció el Evangelio del Señor Jesucristo y se ha apartado del camino a Dios. Su esposa es católica, pero de cuando en cuando viene por acá. ¿Ya? Hoy día me dice, pastor, yo he visto una visión. Mitad negro y mitad blanco. Ese es un matrimonio. La que está blanco, o sea, mitad negro y mitad con luz, me dijo. La que está con luz es ella, a pesar de ser católica, pero viene a la iglesia y se porta mejor que su esposo, que ha sido cristiano. Ahora, Señor, ¿qué pasa con el cristiano que viene a Cristo? Cristo lo liberta. El demonio sale y se va buscando reposo, buscando... y no lo encuentra, dice la Biblia. Y luego este espíritu que salió se acuerda de dónde salió. Y regresa y encuentra la casa barrida y adornada. Y va y busca siete espíritus peores que él y entran en aquella casa. Eso le ha pasado al esposo de esta hermana. Y por causa de su esposo, sus hijas se enferman. La persona dice, pastor, le oro a mi hija, hago votos, ayuno, pero... ¿no? Y eso le acontece cuando mi esposo viene a vernos. Y el esposo que ha sido, aleluya, gloria a Dios, de la iglesia Pentecostal La Cosecha, le ha dicho, ¿sabes qué? Le vamos a llevar a un curioso. Imagínese. Y la católica, al verlo, dice, no, yo cómo voy a llevarla, más bien voy a pedir un diácono que venga a orar a mi casa, le ha dicho. Y el creyente de esta iglesia, que vamos a llevarlo al brujo, quien bebe. Porque tiene siete demonios peores, y su estado viene a ser peor que lo que era antes, dice la Biblia.
Antes de repente no acudía a los brujos, pero ahora ya quiere acudir a los brujos porque está caído. Y por estar caído le viene la consecuencia a su familia, a sus hijas. Gloria al Señor, que vive. A su esposa no, porque ella no, al menos está practicando, sino a sus hijas. Y cada vez que dice que va a visitarla, se acerca, la hija se enferma. La trae a la iglesia, recibe mejoría, otra vez le vuelve a ver a su papá, que está desviado del camino de Dios, otra vez se enferma. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Por eso el Señor dice, oye, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Ahora, Señor, dejar a Dios es acercarte al diablo, y el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, ¿o no? Dejar a Dios es acercarse al diablo. O estás con Dios o estás con el diablo. Son dos cosas nada más. ¿Quién vive? No, pastor, estoy sin Dios, pero tampoco estoy con el diablo. Sí estás con el diablo, porque el diablo es lo que quiere, pues, jalarte a su ejército diabólico. ¿Quién vive? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Usted no está en cualquier iglesia, está en la iglesia donde ve milagros, sanidades, y la Biblia se cumple. Cualquier cosa falla, menos la palabra de Dios. Israel va a tener victoria. Jesús va a reinar en Sion durante 1000 años como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente, como Dios es el que crea y el que deshace, esta tierra va a ser consumida con fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ahí habla del lago que arde con fuego y azufre. El primero que va a ir allí es Satanás y sus demonios. Gloria al Señor. Satanás le reclamó al Señor Jesús, cuando él estaba en la tierra libertando a la gente por el diablo, le dice Jesús al demonio: sal de este hombre. El demonio dice: ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Porque él sabe su tiempo, pues. Él sabe cuándo es su tiempo. Aleluya. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Él sabe que va a ser atormentado, porque él sabe su fin. Pero es necio como la mula, porque vive. Él sabe su fin, ¿cuál es? Y le dice: ¿por qué me atormentas antes de tiempo? En otras palabras, mi tiempo todavía no ha llegado, porque él sí sabe cuál es su tiempo. ¿Ya? Y Jesús le dice: sal de este hombre. Jesús no vino para atormentarlo al diablo, sino para libertar a las personas que el diablo las tiene poseídas, atormentándolos. ¿Quién vive? Entonces el diablo ya le dice: somos legiones. ¿Qué quiere decir legiones? Miles de demonios que estaban en ese cuerpo. Por eso ese hombre hacía cosas terribles. Aleluya. Y es lo que pasa con lo que hacen los malos, pues, porque están llenos de demonios. No buscan a Dios. Y se llena de demonios. Ese hombre estaba lleno de demonios. El demonio lo había poseído. Miles de demonios se le habían entrado. ¿Quién vive? Y le dice: somos legiones. Y por ahí habían unos cerdos que estaban comiendo pasto a la orilla del mar. Y le dijo: déjanos entrar a esos cerdos. Aleluya. ¿Quién vive? Jesús le dijo: ya entre. Y se fueron. Salieron del hombre, se fueron los cerdos. En ese instante los cerdos se despeñaron al mar y se ahogaron. Porque el demonio ha venido para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo. ¿Y por qué al hombre no lo mató? Porque Dios lo tenía en cuenta a ese hombre. Dios quería salvar a ese hombre. ¿Me entiende? Dios conocía a ese hombre desde antes que nazca y sabía que esa era la posición que iba a estar cuando Jesús venga. Gloria al Señor, que vive. Y Dios quiso libertarla, ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que vea la gente el poder de Dios, que Dios es Dios y que tiene dominio contra los demonios, contra todas las cosas del mal. Y a su nombre. Y los demonios se metieron los cerdos y los mataron. ¿Y por qué Dios no guardó los cerdos? Porque el cerdo es un animal inmundo. Al hombre sí lo guardó porque es la creación de Dios y posiblemente descendiente de Abraham. Pero el diablo se le había metido. ¿Quién vive? Porque le había dado lugar. No des lugar al diablo, ¿ya?
no hay que dar lugar al diablo. La Biblia dice, sométete a Dios, resístelo al diablo y de vosotros huirá. El diablo quiere meterse en la humanidad porque la humanidad es creación de Dios. Y el diablo es enemigo de Dios. Aleluya, ¿quién vive? Así de sencillo. El diablo es enemigo de Dios. Pero como Dios es todopoderoso, Él es el que hace morir y hace vivir, el que hiere, el que sana. Y no hay quien le lleve en mano. El diablo ya tiene que ir a su sitio, pero con justicia. Dios no hace injusticia en nada. No es que es mi enemigo, yo soy poderoso y te derroto ahorita. No, Dios es justo, por si acaso. ¿Quién vive? Dios es justo, aprendas eso. Usted también, si es del pueblo de Dios, sea justo. Juzgue con justicia. ¿Quién vive? No juzgue con parcialidad. Los jueces no juzguen por juzgar. Las autoridades gobiernen bien, porque un día van a dar cuenta al Dios Todopoderoso, al que tiene poder para salvar y para condenar. ¿Quién vive? Para terminar, la palabra de Dios dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Jesucristo es vida eterna para todo el que cree en Él. Gloria al Señor. Aleluya. Que estamos en este mundo lleno de maldad, vamos a tener luchas, pruebas, pero Dios nos va a dar la victoria. Si Dios es con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Dios nos protege. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios hasta ahora, en tanta maldad que hay, todos nosotros estamos tranquilos. La maldad está terrible. Ahora hay autoridades que están quejándose porque les han puesto dinamita en la región. Aleluya. A la autoridad le han puesto dinamita ahí, pidiéndole, creo, cupos para hacer trabajos y luego no los hace para que le den trabajos y no los hacen. Es lo que hay ahora. Mire la ciudad cómo está, toda llena de huecos. Aleluya. Comienza los trabajos y no los termina. Aquí no va a ser entrando a la Victoria, no hay una calle que está cerrada. El otro alcalde la comenzó a recibir la plata que se tenía que gastar y no la terminaron. ¿Y quién dice algo? Nadie. Nadie. Ahora, Señor. Y Dios mismo permite que la maldad se acerque a aquellos que son injustos. La ciudadanía paga impuestos, paga tributos, hasta su casa la paga, es su casa, pero prácticamente tiene que estar mensual pagando los impuestos. ¿O no pagamos? Amén, yo pago. Vivo en la casa de Dios, pero también tengo que pagar de la casa de Dios que vivo. ¿Quién vive? Y cobran bien. ¿Y a dónde se va eso? Eso es para que la ciudad al menos esté mejor, pues. Pero no hacen nada, pues. Nada, nada, nada. Y por eso les viene el terror. Y que no se quejen, porque ellos mismos lo siembran. Que viven a su nombre. Oye, noticia, ahí está, que la policía y que la policía y que lo defienda. Busca a Dios para que te defienda. Solamente Dios te puede defender, Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, dice Dios. Y Dios es todopoderoso. Él es varón de guerra y Él pelea la buena batalla por a todos los que le buscan. ¿Que vive? A su nombre. Yo me diría, que hermanos, a poner de pie, todos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar un momentito, ¿cierto? Todos de pie, de pie. De pie, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos, gracias, Dios mío, por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender, sabido y lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice, Señor. Salva nuestras almas, Señor. Sana nuestras enfermedades, los que han venido enfermos. Sánalos, Señor. Aumentale la fe, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Baje sus manos, quiero hacer una oración de reconciliación y una oración para los que quieran convertirse al Señor Jesucristo, quieran convertirse, gloria al Señor, nacer de nuevo, pasar de las tinieblas a la luz, pasar de la potestad de Satanás hacia Dios, aleluya, recibir perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús y herencia entre los santificados. Amén. Gloria al Señor, hay herencia para los santificados, que es la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Y hay herencia para los pecadores que no aceptaron a Jesucristo, que es el lago que arde con fuego y azufre. Como dice Apocalipsis 21, 8. Gloria al Señor. Hay dos caminos. Aleluya. Uno de vida eterna y el otro de condenación eterna. Gloria al Señor. Vamos a repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios.